la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Cada cual a su puesto de combate. La aviación está bombardeando poblaciones. Gente indefensa está siendo masacrada. El pueblo no debe sacrificarse. Exigen su renuncia. Yo no voy a renunciar. Danilo, ubícame al general Pinochet. Colocado en un tránsito histórico. A la moneda. Capitán. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Cuatro campañas. Tú sabes que eso me llevó a decir que en mi epitafio estaría escrito: aquí yace Salvador Allende, futuro presidente de Chile. ¿Dónde cresta está Pinochet? Ya debería estar aquí, ¿no? Su teléfono no contesta. Entonces hay que estar listo para actuar sobre eso, ¿vale? Acá en la perra se acaba la vera. Señor presidente, se ha producido un levantamiento de las instituciones armadas. Quienes le solicitan la renuncia. ¿Cómo se atreven? Están hablando con el presidente constitucional de Chile. Mi hijo me dicen que lo llevaron al regimiento. Me dicen que lo fusilaron. Salve su vida, presidente. Salve su vida y la de los suyos. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano.